Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QuéEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es la gerontología y la geriatría. En cuanto a las disciplinas encargadas de la atención de los adultos mayores, existen dos relacionadas con la vejez que causan cierta confusión en las personas. Ellas son la geriatría y la gerontología. Definición de gerontología. Es una ciencia que se encarga de estudiar todos los aspectos de la vejez. Considera ciertos puntos de vista que son importantes para garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas de tercera edad. Cada una de las áreas que incluye son muy importantes para comprender todos los cambios de índole biológica y psicológicos que están presentes durante la vejez. Por otro lado, esta ciencia y su abordaje permiten responder interrogantes como ¿por qué envejecemos y cómo envejecemos? Para muchas personas, la vejez es un proceso complicado, bien sea por la soledad y la depresión o porque están enfermos sintiéndose incapacitados o una carga para las personas a su alrededor. Por ello, la gerontología es tan importante ya que esta abarca todos estos aspectos. Además, puede brindar las herramientas necesarias para apoyar a los abuelos que pasan por diversas situaciones y necesidades. Concepto de geriatría. Es una rama de la gerontología dedicada al estudio de todos los elementos que se relacionan con mejorar la salud física y mental de las personas mayores. Bien, es parte de la geriatría prevenir el desarrollo de enfermedades graves y proporcionar que tengan la compañía apropiada del personal y familiares. Cabe destacar que dicha especialidad demuestra que la vejez es parte del ciclo de la vida y no una enfermedad. Las primeras personas que impulsaron esta carrera observaron que personas que habían sido olvidadas o abandonadas por ser mayores, con sus atenciones, mejoraron e incluso pudieron continuar siendo activos y productivos. ¿Qué es la gerontogeriatría? La gerontogeriatría incluye, como su nombre lo indica, aspectos de la geriatría y la gerontología. Además, considera diversas etapas de la vida, como la vejez. Comienza a los 60 y es la última etapa de la vida. Es un proceso fisiológico. Tercera edad, es el grupo de personas mayores de 60 años. Edad de oro, momento de la vida en el que se vive feliz en pareja, buenos puestos laborales y grandes emociones, aproximadamente en edad de los 40. Adulto en plenitud, inicia entre los 60 y 65 años de edad. ¿Cuál es la diferencia entre un geriatría y un gerontólogo? El geriatra establece su enfoque en pacientes mayores que están cursando un proceso patológico, en aquellos que tienen alguna limitación y por ende son dependientes o los que se encuentran graves de salud, mientras que un gerontólogo se centra en estudiar, analizar y atender los cambios que se dan durante el envejecimiento, tanto mentales y físicos como sociales y familiares. ¿Qué es lo que hace un gerontólogo? Debe estar capacitado y formado para influir de manera positiva en la vida de los pacientes. Por tanto, su educación debe ser multidisciplinaria para que esté en la capacidad de brindar las mejores atenciones a las personas de tercera edad. Principales funciones de los gerontólogos. Proporcionan atención social, clínica y psicológica. Brindar información sobre cómo llevar una vida más saludable durante la vejez. Concientizar y aportar enseñanzas a través de diversos programas sobre las personas de tercera edad. Destacar la importancia de cuidar a nuestros abuelitos. Promoción de la salud. Coordinar el trabajo geriátrico. Supervisar el personal de enfermería, geriátrica y gerontológica. ¿Qué estudia la gerontología? Esta especialidad médica se encarga de estudiar de forma integral los aspectos del envejecimiento. Las principales áreas que abarca esta disciplina son las siguientes: biológicas y fisiológicas, clínicos, psicológicos y de salud mental, sociales, económicos, políticos y legales, culturales y educativos. Estudios que se pueden realizar en gerontología: diplomados, licenciaturas, especialidad o maestría. Estos estudios pueden ser cursados tanto en centros educativos privados como públicos en la mayor parte de los países del mundo. Algunos ejemplos de países que imparten educación sobre estas áreas: México. No fue sino hasta los años 70 cuando esta carrera tomó relevancia en la sociedad, dando origen a distintas instituciones relacionadas con la atención de las personas mayores. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.